¿Qué tal, juego amigos? Bienvenidos a un capítulo más en Juegos, Juguetes y Coleccionables. Yo soy Marisol y estamos en las oficinas de Hallmark, México, para presentarles varios productos que tienen dentro de lo coleccionable, lo peluche, para todos ustedes. Pero no estoy solita, está conmigo Irma. ¿Cómo estás? Bien, Marisol, ¿y tú? Muy bien, muy contenta porque tienen cosas muy padres. Ya hemos visto cosas de Peanuts, toda la parte de tarjetas, pero tienen cosas muy interesantes para todos los coleccionistas de diferentes universos. Y tenemos ahorita una joya de corona que es Rainbow Bright. Y bueno, tú nos vas a platicar de todo lo que tienen, ¿verdad? Sí, claro que sí. Bueno, pues les quiero decir que tenemos la Rainbow Clásica y Tickle Pink. Estas dos muñecas las estamos pidiendo con base en pedido. Acabo de postear hace un par de horas las fotos de las dos muñecas en nuestra página en Facebook. Si les interesa comprar una de las dos muñecas o las dos, escríbanle un correo a Bernardo, ahí puse todos los datos, para hacer un pedido, porque tuvo mucho éxito la primera vez que trajimos las muñecas. Es una venta directa y es mejor la venta directa porque el precio es más interesante. Claro, para todos ustedes, para que se lleven estas dos chuladas de muñeca a casa, que pues vuelve todo este boom con Rainbow Bright. Y bueno, qué mejor que comprarlo con ustedes. Nosotros les vamos a poner aquí el correito para que sepan a dónde hacer el pedido. Aparte de Rainbow Bright, ¿qué viene? Aparte de Rainbow Bright tenemos estas dos cosas lindas, Ceriti Bitty de Han Solo y de Chewbacca, cuando eran chiquitos. Cuando eran jóvenes y se conocieron y nació este amor entre estos dos personajes. Y bueno, esta bolsita de Chewbacca me encantó, está bien bonita. Es una bolsa de mano. Es una bolsa de mano y te puede servir para guardar tus cosméticos, tus lápices. Sirve para niños y para adultos. O bien, nada más para que la pongas ahí con tu colección. A ver, vamos a ver la parte de atrás que trae con todo el cinturón. Está increíble. Está bonita, sí. Y también riquísima al tacto. Recuerden, juego amigos, lo que les he dicho. Si quieren que su novia se vuelva friki, de a poco hay que irla convenciendo. Y esta es una opción muy, muy acertada. Porque también está Yoda. ¿Qué más hay? Ok, Itibitis. Reino de los Itibitis. El reino de los Itibitis. Tenemos de DC Comics, Star Wars, Peanuts, trajimos unos emojis y de repente sale por ahí alguna edición especial como el perro del zodiaco chino. Este es el año del perro. Sí. El perro manda. Entonces viene una edición especial bien linda que nos recuerda este año tan poderoso que es. También tienen algunos personajes de los Muppets y bueno, ahí podemos ver a Catwoman, a Flash, a Harley Quinn, al Joker, a Batman. Aquí están todos nuestros amigos de los Muppets. Está Miss Piggy, Animal, y Kermit, o alias la rana Rene, Lucy, Snoopy y Linus, que están súper bonitos. Están bien bonitos y como ya hemos comentado anteriormente, vienen con mucho detalle. Miren a Flashito. Flashito, estoy un bonito. Tienen detalle por todos lados. Es Hallmark. Y bueno, los Itibitis, además de tener esta versión, tienen una versión portable, por decirlo de una manera, que funciona más como un accesorio, que son estos brazaletes, ¿verdad? Sí, estos son los brazaletes. Les voy a mostrar cómo se usan. Te lo pones así. O se lo pones así a tu hijo. Bueno, es que yo me lo pongo. Y también te sirve, por ejemplo, si eres mamá, lo pones en la carriola de tu bebé y el bebé tiene decoración y juguete al mismo tiempo. O lo pones en tu backpack, en tu bolsa, al volante del vehículo, donde tú quieras. Son cosas bien bonitas. Tienes una distracción bonita que te recuerda que el mundo es bello, hermoso y lleno de superhéroes. Y los calendarios perpetuos, estas son mi fascinación. Tiene Hallmark estas versiones de This Will Be a Day Long Remembered de Darth Vader. Está R2-D2 y tenemos este del Daily Planet, que es mi favorito, puedo decir, porque es Superman. Y está súper padre. Están súper lindos. Esos están a la venta en Sanborns y también tenemos en nuestra tienda en línea. Ok. ¿Qué más tenemos para presentarles a los juego amigos? Tenemos unas cosas que se llaman Fluff Balls. Ok.
este es el que más me gusta, y Chewbacca. Los Fluff Balls traen una cosita aquí que puedes colgar en tu árbol de Navidad. O bien lo puedes poner en tu colección, o dárselo a tu bebé para que juegue, o tenerlo en tu oficina como antiestrés, para el día, así cuando ya estás que te lleva el diablo, tienes ahí tu bolita antiestrés. Estos también son coleccionables y están de venta exclusivamente en Walmart. Okay. Y además de Star Wars, tenemos DC Comics. Hay un itty-bitty que a mí me encantó. Es este. Tenemos Clark Kent. Pero, ay, ¿qué pasó? Superman, ¿eres tú? ¿Qué haces aquí? Está padrísimo que se transforma y tienen otro personaje que hace la misma función. Sí, tenemos a... Aquí está Wayne. Y de repente es Batman. ¡Está padrísimo! Lo puedes poner ya la forma que quieres, el personaje que te guste más, en su versión que más te guste. Y están estos llaveritos iribiris que están preciosos. Sí, estos son los Clippies. Es un mini itty bitty y vienen así en set de dos. Encuentras este personaje y estos que están aquí. Aquí está Snoopy con Woodstock y eso es lo que tenemos actualmente. Súper chica, y vienen más personajes del universo de Batman. Está Mr. Freeze, Acertijo, y aquí abajito viene una colección preciosa de todo lo que es Star Wars. Sí, estos sets de cuatro tienen mucho éxito porque te llevas en un paquete unos cuatro ITBTs. También tenemos sets de dos y los venden exclusivamente en Sanborns y algunos en nuestra tienda en línea. Y platícame de este que es una genialidad, que es Luke en la nave, en su X-Wing. Platícanos de esto. Los diseñadores de Hallmark decidieron que no nada más era hacer el ITBT, sino que podías hacer el ITBT dentro de, en este caso, la X-Wing. Entonces, si lo quieres tener en su X-Wing, está bien. Si lo quieres sacar, también lo puedes sacar, nada más les recortas aquí. Y tienes el ITBT de Luke Skywalker. ¡Wow! ¡Qué padre! Y estos son lo máximo en el mundo. Sí. Estos que vienen así en el blister... son edición limitada y nos recuerda un poco nuestra infancia, bueno, en mi caso, cuando los juguetes se vendían de esta manera, con el blister. Es una cosa vintage o retro que está regresando de moda y a mí me parece maravilloso porque yo como coleccionista lo dejo en el blister, no lo saco, ahí lo dejo. Y dentro de muchos años esto va a ser una joya. Padre que se unieron a este movimiento de traerlo en modo vintage. Tenemos este Tupac de Wicked y de Chief Chirpa. Ese está de venta en Sanborns únicamente. Está increíble todo lo que tienen para nosotros dentro de todo el universo de superhéroes, de DC, de Star Wars y todo lo bonito que viene con Itty Bitties, porque recordemos incluso que salió este gran Darth Vader donde podemos meter a todos los Itty Bitties de Star Wars, que está padrísimo. Y bueno, vienen más cosas para Hallmark que vamos a esperar con ansias, ¿verdad? Sí, tenemos muchas sorpresas. Bueno, les voy a decir. Vamos a tener los Itty Bitties de Harry Potter muy, muy pronto. Esperamos que salgan a la venta en agosto. Y vienen también nuevas cosas de DC Comics. Vamos a tener nuevos Itty Bitties y vamos a tener unos muñecos así, grandes, de Batman. Y no me acuerdo qué otro viene. Es que son muchas cosas. Pero sí va a haber muchas sorpresas. Mira, Marisol. ¡Darth Vader! Y voy a ver, vamos a levantarlo. Santa Claus, este es al que me refería. Este hermoso peluche iribiri enorme de Darth Vader. Esto es una cosa preciosa, hermosa, muy brillante para poder tener toda la colección bien guardada, ¿eh? Sí, esta cosa ha tenido un éxito sensacional. Quedan pocos diseños. Hace poco posteamos la lista de los Sanborns que todavía tienen inventario. Si están interesados, comuníquense con nosotros a Facebook. Si quieren, mándenos un inbox y les decimos en qué Sanborns todavía hay. Está
para que vayan a perseguir su enorme Darth Vader y lo tengan y no lo suelten nunca jamás en la vida. Como, ¡ah, está preciosísimo! Pues bueno, muchas gracias por presentarnos todo lo que tiene Hallmark para todos los coleccionistas y para todos los no coleccionistas, ¿verdad? Gracias a ti, Marisol, y a Juegos, Juguetes y Coleccionables. De verdad, estamos muy emocionados y honrados de que vinieron a visitarnos. El placer es todo nuestro y qué mejor que mostrarle a todos los juego amigos lo que Hallmark tiene para nosotros. Muchas gracias, nos vemos en el próximo capítulo de Juegos, Juguetes y Coleccionables. Yo soy Marisol, les mando un besote.